Totalmente diferente. Vamos a hablar de libros. Ayer se presentó en la capital mexicana el libro Apenas Marta, de la escritora Lorena Canales. Lorena es abogada, periodista, escritora, y esta es su primera novela. Estamos con ella en este momento. Y Lorena, la primera pregunta es, ¿se necesita atrevimiento, valor para publicar una novela? Y que esta sea la primera, me imagino que hay muchas sensaciones internas. ¿Por qué un lector que vaya a una librería y encuentre en una librería la oferta de libros de grandes escritores, conocidos, debería parar un momento frente a esas piernas que estamos viendo en este momento en pantalla, tomar ese libro y comprarlo? ¿Por qué? Bueno, yo lo escribí con mucho cariño. Yo soy una lectora de toda la vida y siempre quería leer algo que me tocara a mí. Quería leer sobre México, quería leer sobre las mujeres y los grandes escritores que yo admiro tantísimo, ellos tienen sus temas, entonces yo quería proponer los míos. Hablo de las mujeres, hablo de la familia, hablo de México, de la comida mexicana, de la playa. Entonces yo creo que nos toca eso. Además es una novela contemporánea, sucede, recorre un poco desde los 70s hasta ahorita, pero también yo quería leer una novela que se mandaran text messages, que hubiera anorexia, que hubiera drogas, y que no fuera Bret Easton Ellis. Es una novela mexicana escrita por una mujer y yo creo que esa es la razón por la que me encantaría que la compraran. Muy bien. Entiendo que el personaje es un personaje femenino, que es una mujer de clase alta, que lo tiene todo en la vida o que no ha tenido ningún problema que enfrentar realmente serio. Y de un momento a otro, ese mundo que parece ideal se le desmorona. ¿Es esa la historia? Sí, esa es la historia, pero Marta siempre tuvo problemas. Desde su origen, es un origen problemático que la novela, a través de la trama que se va entrelazando, te indica su origen, los padres, la vida de los padres, cómo nace Marta, el nacimiento de Marta, y toda su vida fue problemática. Ella no entra en una crisis, sino está tratando de resolver su vida entera, que es una especie de crisis. Estaba leyendo un comentario de Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián es uno de los más importantes periodistas españoles, también un gran conocedor de literatura, y hacía un gran elogio de su novela. Decía que se lee rápidamente, que se la devoró prácticamente, pero hacía una crítica que la voy a leer. Dice lo siguiente: solo una crítica. En realidad hay algunos hombres buenos. No todos somos idiotas, aprovechados, frívolos, o a lo mejor sí. ¿Tan mal nos va a los hombres en la novela? Sí, 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 hay una pequeña venganza literaria, sí, por todas aquellas novelas en las que a las mujeres nos tienen disminuidas. Tiene razón, pero luego Juan Luis añade que le daba gusto ver al macho ibérico disminuido, convertido en una especie de objeto sexual, de poca monta. Juan Luis se pasó de generosidad con su comentario y estoy muy agradecida. Y por último, el México actual, el México que tanto nos duele, ¿de alguna manera está reflejado en la novela? No es una narconovela, yo soy abogada, no toco temas propiamente jurídicos, pero sí toco temas de clase, de sociedad, de la actualidad y de la cotidianidad de los mexicanos. Sí hay violencia, sí hay tristeza y sí hay cosas desgarradoras, pero no es una novela policíaca. Lorena, no. Muchísima suerte, como decíamos, es un gran atrevimiento. Ay, gracias, lo digo positivamente público. Lorena, muchas felicidades y les deseamos lo mejor con el libro. Lo vamos a devorar también nosotros. Muchas gracias. Apenas Marta. Gracias, Lorena. Mucho éxito. Y lo invitamos a que usted se conecte con nosotros y con la información 24 horas al día visitando univisionnoticias.com. Lo puede hacer desde su computadora o teléfono móvil. Nos vamos ahora con otra mujer, con Carla.